Las guerras e intervenciones militares de Estados Unidos prometen ser cada vez más a distancia. La Fuerza Aérea estadounidense realizó por primera vez la semana pasada una prueba de vuelo sin piloto con un avión de combate F-16. El vuelo de 55 minutos tuvo lugar en Florida y para los analistas muestra la tendencia creciente de este país en apostar a los drones. Una de las mayores ventajas del sistema es la seguridad de los pilotos. Me encanta el F-16, presumo mucho de él, pero ver que ahora es capaz de volar sin piloto y que alguien lo puede derribar me provoca sentimientos encontrados. Durante el vuelo, realizado desde la base Tyndall, el jet alcanzó una altura de 12.000 metros y una velocidad supersónica. Operado por dos pilotos de prueba desde un control terrestre, el F-16 completó su misión con éxito.